Mi nombre es Anaísa Ruelas Armenta, soy médico residente de tercer año de medicina familiar. Estamos aquí en la unidad del Hospital Rural número 89 de Zacapoaxtla. Pues indispensablemente es la higiene de manos, que no debemos de bajar la guardia. Incluso con esto han disminuido algunas infecciones de vías respiratorias e incluso enfermedades diarreicas por añadidura, ¿no?, a esto. Pero pues indiscutiblemente es una de las principales medidas, que ahora sí la salud está en tus manos literalmente, ¿no? Debemos de hacer una buena higiene de mano. Estar al pendiente de los síntomas, lo ideal, y pues lo que se nos ha dicho hasta el momento, es pues quedarnos en casa, ¿no? Seguir las indicaciones de nuestras autoridades, quedarnos en casa. Sin embargo, pues bueno, si ya hubo personas que salieron de sus hogares, es importante estar alerta en cuanto a los síntomas que pudieran presentar, pues dolor de cabeza, dolor de garganta, pues rinorrea, que es el moquito, ¿no?, en la nariz, dolor de cabeza, fiebre, dolor de articulaciones, en sí, son los síntomas principalmente que se dan. Y pues ya los síntomas de gravedad serían como disnea, pues dificultad respiratoria. Eso es lo que debemos estar al pendiente. Y pues sin lugar a dudas debemos de usar el cubrebocas de manera continua, estemos en donde estemos. Eso es muy importante para evitar esparcir las partículas que salen de nuestra boca al hablar. Y pues cuidamos a los demás y nos cuidamos también nosotros. Definitivamente es muy importante tener esas medidas al llegar a nuestro hogar. Pues si salimos, también tener las medidas que ya mencionábamos, lavado de manos, gel. En muchos negocios, establecimientos ya tienen sus medidas generales. Sin embargo, me toca ver de repente personas que no usan adecuadamente el cubrebocas, o incluso que se pasa o se les olvida hacer la higiene de manos al entrar a los establecimientos públicos. Y pues al salir también debemos hacerlo, no nada más al entrar. Y pues al llegar a casa debemos de tener esa higiene también. Y el cubrebocas pues debemos de desecharlo, o incluso hay algunos que se pueden lavar, ¿no?, pero son reutilizables. Pero en sí, lo ideal sería desechar el cubrebocas que traemos pues de la calle. Pero en sí, las medidas es lo que debemos de emplear, ¿no? No dejar de lado esas medidas tan importantes, y al llegar a casa seguirlas empleando. Es pues como familia convivimos en el mismo hogar, pero si alguien presenta síntomas, es importante que se aísle de manera transitoria, en lo que se determina si es paciente con problemas de vías respiratorias, sospechoso de COVID o que padezca. Me ha tocado ver como médico muchos casos que incluso en pacientes que no tienen alguna comorbilidad, algunas veces no les va tan bien como quisiéramos, ¿no? Y han terminado en casos letales. Por eso es importante la insistencia en que todos nos cuidemos, porque todos somos susceptibles. Sin embargo, pues ciertamente, como usted lo menciona, las personas menos susceptibles pues son los jóvenes y que no tienen comorbilidades. Pues los niños también no son tan susceptibles a desarrollar gravedad. Sin embargo, también ha habido casos. Es muy importante que en conjunto nos cuidemos y que sigamos con las medidas que pues ya se nos han hecho saber, ¿no?, a todos, que ya mencionábamos también en este momento. Thank you.